hoy vamos a revisar rápidamente los conceptos de gobierno electrónico. Me presento, soy Javier Barragán Martínez, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bien, antes de iniciar esta revisión conceptual, quisiera compartir con ustedes la definición de lo que es la innovación en el gobierno electrónico por parte de esta convocatoria. Y para esta convocatoria, la innovación en gobierno electrónico se refiere al conjunto de iniciativas y estrategias que permitan el entendimiento e implementación de tecnologías emergentes con la finalidad que las administraciones públicas puedan transformar positivamente la experiencia ciudadana en relación con lo público. Los ámbitos dentro de esta categoría son los siguientes: sistemas de información local y georreferenciación, tecnología de servicios, simplificación de trámites e innovación tecnológica. Todos los municipios pequeños y medianos pueden participar con cualquier tipo de innovación que se haya generado dentro de sus espacios organizacionales. Muy bien. Antes de comenzar a revisar el concepto de innovación sobre gobierno electrónico, quisiera con ustedes repasar rápidamente el concepto de innovación y cómo es que este se produce dentro de las organizaciones. Básicamente podríamos tomar la definición de la Asociación de la Industria de Navarra de España, que indica o establece que la innovación es crear valor a través de la transformación de ideas o conocimientos de nuevos procesos, servicios, métodos o estructuras organizacionales. A donde va orientado esta definición es la creación o transformación de ideas en hechos ya concretos, ¿no es cierto? Y podemos decir que ya en la sociedad actual, la sociedad de la información, básicamente trabajamos con un insumo principal que es el dato. Y este dato como insumo del conocimiento no es nada más que una representación simbólica de un atributo, de un fenómeno, de un hecho, de una cosa, de una persona o de algo que queramos describir. Y esos datos, al ser procesados a través de un proceso que se denomina CAPTA, que corresponde a la captura, análisis, proceso, transmisión y almacenamiento, se genera una información. Y esta información, al ser masivamente difundida o compartida, pues se genera conocimiento. Y ese conocimiento, al ser reflexionado, al ser analizado, al ser criticado, genera aprendizaje y sabiduría. Y ese es el conocimiento que, a través de la innovación, al implementar ese conocimiento, genera una propuesta de valor y genera un valor. En este caso, en la esfera pública, un valor público, dar a la gente lo que necesita. Y esa propuesta de valor empieza a generar un nuevo conocimiento que debe ser nuevamente utilizado a través de la innovación para aumentar la propuesta de valor. Y esa es la rueda de innovación dentro de un espacio organizacional público. En función de esto, pues obviamente nace lo que el gobierno electrónico, y como bien Paola nos presentó, el gobierno electrónico se puede considerar como una plataforma, ¿sí? Tecnológica desarrollada para el uso y aprovechamiento de las aplicaciones TICs o TIC y el Internet por parte de los gobiernos para generar procesos de creación de valor en la esfera pública. Y es el principal componente para ofrecer servicios a los ciudadanos, así como para generar la demanda, es decir, tener más usuarios conectados a estas plataformas. Entonces, el gobierno electrónico crea valor en la esfera pública a través de generar eficiencia en la gestión pública, a través de mejorar los servicios públicos, de proveer participación y transparencia en la gestión, desarrollando aplicaciones que vinculen al ciudadano con la administración pública a través de los denominados servicios electrónicos. Que vinculen a la administración pública con el sistema político a través de aplicaciones de administración electrónica y que vinculen a sistema político con los ciudadanos a través de procesos denominados democracia electrónica. La finalidad de este tipo de plataformas es acercar el gobierno al ciudadano, mejorar el acceso y la provisión de los servicios públicos, acelerar la transición de la economía del conocimiento, fortalecer la democracia y transparentar la gestión pública con un control social participativo y colaborativo, entre otros. Pero bien, en este fin existen barreras actuales
que debemos de alguna manera evitarlas. Y entre las principales podemos mencionar a las barreras sociales, a las barreras institucionales, a las barreras que tenemos normativamente, a la resistencia al cambio de los funcionarios públicos, a los procesos administrativos complejos, a la falta de integración institucional con procesos y trámites e información que pues puedan ayudar justamente a desarrollar esta plataforma. En términos generales, el objetivo de la plataforma de gobierno electrónico más o menos va atado al proceso de evolución de esta plataforma, que es el informar lo que está haciendo la gestión pública, el interactuar de manera asincrónica y sincrónica, inclusive en tiempo real entre el gobierno y el ciudadano, innovar nuevos servicios, integrar y realizar transacciones de manera segura, oportuna y en tiempo real. Y para esto, pues, hay diferentes tipos de aplicaciones, como son las aplicaciones de gobierno a gobierno, aplicaciones de gobierno ofrecidas a los ciudadanos, aplicaciones de gobierno hacia las empresas, aplicaciones de gobierno hacia los empleados. Básicamente, cuando nosotros implementamos una plataforma digital para ofrecer servicios y generar demanda, tenemos que tener en cuenta que el éxito de esta implementación principalmente se debe estar enfocada a desarrollar estos componentes que son los componentes básicos de un ecosistema digital. ¿Qué son cuáles? La infraestructura de telecomunicaciones, el acceso a la información, el medio físico mediante el cual accedemos a la información. El otro componente fundamental es el desarrollo del capital humano mediante un alistamiento digital, preparar a las personas a utilizar esta infraestructura. Y luego, obviamente, con plataformas de esta naturaleza, pues fomentar la oferta y demanda de servicios, aplicaciones y contenidos digitales bajo un marco normativo, bajo un marco institucional que permita fomentar y desarrollar este mercado de una manera armónica, de una manera exponencial. Es importante dentro de este principio de implementación, pues tener en cuenta que una plataforma de gobierno electrónico tendrá éxito y acogida en la población siempre y cuando esta plataforma pues dé o aumente la percepción en el ciudadano de que es una herramienta fácil de utilizar y que además de ser fácil genera una utilidad en las actividades diarias del ciudadano. Si es que tenemos en cuenta que esta herramienta es fácil de usar y que es de utilidad, pues obviamente generará una actitud positiva en el uso y confianza con seguridad y privacidad de esta herramienta. Y esta actitud positiva de uso generará una intención de uso porque obviamente generará mayor conocimiento de los beneficios y de tener una accesibilidad tecnológica. En este sentido, esta plataforma genera algunos tipos de beneficios, entre otros, principalmente resaltamos que fortalece la confianza de las instituciones públicas, mejora ampliamente la actuación del gobierno, legitima políticas y programas de gobierno, ayuda a fortalecer la cohesión nacional, mejora la capacidad del gobierno para adaptarse a un entorno cambiante y sirve de catalizador para una economía innovadora y competitiva. Pero también, así como esta plataforma muy bien utilizada y empleada genera beneficios, el no implementar correctamente sin tener en cuenta los factores que indicamos puede traer desventajas. Y una de las principales es que sea uno más de los proyectos fallidos de implementación de las tecnologías dentro del espacio o la esfera pública, que aumente la brecha digital en la sociedad, que haya una utilización intensiva de recursos, que haya dificultad del cambio cultural por pérdida de empleos, que haya una pérdida de confianza por seguridad y privacidad. Entonces, bajo este contexto es que estas plataformas de gobierno electrónico deben ser desarrolladas. Pero bien, ya en la parte técnica y ya en la parte de infraestructura y arquitectura, el gobierno electrónico se desarrolla en un ambiente seguro donde se pueda monitorear y realizar auditorías continuas, en donde básicamente se comparten a través de un bus de servicios gubernamentales, a través de servicios web, el intercambio de datos en lenguajes XML, principalmente donde
se puede compartir e interoperar las bases de datos de las instituciones públicas que luego con esas bases de datos son anexados a procesos ya automatizados a través de herramientas BPMs principalmente y el uso de bases de datos de procesos modelados y automatizados para luego a través de estos procesos pues dar acceso a través de portales web que pueden ser desarrollados en cualquier sistema de programación web con bases de datos de los trámites y servicios y obviamente con herramientas de acceso a través de la red de internet principalmente. Ya en la parte operativa, en el gráfico de la derecha, ustedes ven cómo funciona un gobierno electrónico. Básicamente el gobierno, el usuario puede accesar a los servicios, aplicaciones y contenidos digitales que está promocionando el gobierno a través de un solo portal denominado ventanilla única. Esa ventanilla única está acompañado de un sistema de autentificación ciudadana, de aplicaciones de datos seguros y de aplicaciones que permiten el acceso a una gran Big Data nacional, que donde se comparte todas las bases de datos de las instituciones y las aplicaciones que vayamos a proveer los servicios y los contenidos que vayamos a proveer como gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es la forma como se implementa de una manera técnica muy rápidamente, muy sucintamente para que sea comprensivo. Y pues en base a eso empieza a haber una tendencia, ¿no? Y un futuro, ¿a dónde vamos con estas plataformas? Y bueno, podemos decir que iniciamos a través de la implementación de soluciones emergentes, es decir, donde el gobierno presenta una información de una sola vía estática y que va actualizando cada cierto tiempo para luego dar una opción ampliada en la que puede haber una comunicación asincrónica ciudadanía-gobierno para luego hacer un upgrade a una comunicación sincrónica y en tiempo real, donde va a haber ya una interactividad en tiempo real con el ciudadano-gobierno, y luego se implementan aplicaciones transaccionales que permiten realizar pagos, y con esto pues empezamos a generar aplicaciones que integren todos estos servicios en una sola plataforma. Entonces, como les había dicho, bajo una plataforma de seguridad, de privacidad de la información, se desarrollan aplicaciones TICs para todo lo que es la gestión organizacional, para lo que es la aplicación de la filosofía de gobierno abierto, que básicamente fomenta la participación, la transparencia y la colaboración ciudadana, y finalmente se presenta o se oferta servicios TIC para algún requerimiento o necesidad de los funcionarios, y empezamos a dar algún tipo de tendencias. Luego, la persona que tenga los micrófonos abiertos, cerrarlos, por favor, para continuar. Bien, entonces la tendencia generalmente de estas plataformas es integrarse a filosofías de gobierno abierto, donde resalta temas de participación ciudadana, temas de transparencia, temas de colaboración, con la finalidad de consolidar catálogos de datos, que estén datos disponibles a la ciudadanía, y tener una gran Big Data, una gran plataforma de datos, y obviamente con esa gran plataforma de datos empezar ya a generar inteligencia en el gobierno, es decir, desarrollar un gobierno inteligente con herramientas, con procesos que utilicen estos datos y hacer esa información útil. ¿Para qué? ¿Hacia dónde va ese proceso de información? ¿Cómo hacerlo útil? Básicamente para definir ciudades inteligentes, territorios inteligentes, países inteligentes que pues se basan en el uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes, que son principalmente tecnologías de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, todo lo que es la convergencia multicanal, el uso de interfaces de aplicaciones abiertas, todo esto soportado en una gran base de datos, en un Big Data que se caracteriza por el alto volumen de información que están intercambiando entre diferentes puntos y nodos de la red, a gran velocidad, de gran variedad, y obviamente que sean veraces, ¿no es cierto? Y esto, todo este entorno de inteligencia se desarrolla bajo un contexto de gobernanza de 360 grados, es decir, que ahora a través de sistemas inteligentes, de plataformas inteligentes de gobierno electrónico, pues obviamente todos los actores, los stakeholders de el Estado, de la sociedad, pueden participar
en la toma de decisiones y en el control social principalmente, que es la base de una gestión pública transparente principalmente, ¿no?